pinche camarita squad. Welcome back to another YouTube video. If you guys are new here, make sure you hit that subscribe button. If you guys are not new, pinches pelones y pelonas, viejones, andamos aquí en Mazatlán, Sinaloa. Aquí andamos con uno de los músicos de la banda Otro Pedo que me invitó para unos mariscos. Ya son las 6 de la tarde y aquí en Mazatlán comen mariscos todos los santitos días. Todos los días comen mariscos, así que andamos aquí llegando con el viejón. Continue watching this video, pinche camarita squad. Ahorita vamos a bajarnos y a saludar a la raza. Véngase. ¡Ay! ¡Pelóname! ¿Qué rollo, pa? Manda saludos aquí. ¡Saludos! Para toda la banda Otro Pedo. ¡Manda saludos! Ya. ¿Cómo andas, mijo? ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, pa? Vergazo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué estás comiendo? No, pues, unos cueritos, era. ¿Cueritos? Para matarlo, era. ¿Quién los hizo? Mi vecina, la viejona. Algo bien. Di unas palabras, pa. ¡Feliz Navidad, perro! Dile. Sí, feliz Navidad, güey. ¡Feliz Navidad, di! Sí. Sí, feliz Navidad, verga. Este morrito, pa. Ey, ¿ahí qué? ¿Una ballena, qué? Mira. ¡Con eso, mi pana! Enaki, ¿qué es esto, pa? Es un pastel de atún, pana. ¿Y eso qué? Algo bien, la neta. Ahorita lo voy a probar. ¿Pero qué tiene? Dile, que te llamo, mi cajita. Mayonesa, queso amarillo, atún, crema, chile morrón. ¿Es un pastel? Pastel. Así aquí. Así le dicen aquí. Con frijolitos puerco. Frijolitos puerco. ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no? Sí. Tiene la cara desmadroso, güey, la neta. Se me hace que sí, pa. ¿Qué más vamos a hacer? Ahí está el camarón. ¿Dónde está? A ver. ¿Calamari o qué es eso? Está camarón, perro. Calamari están cocidos. Eso es para los aguachiles. Este es para los aguachiles y el calamar acá. No, no, agárralo así, enséñale con la... ¿Con la bendeja? A ver. ¿Un calamari? Mira. Cocido. Algo bien. ¿Qué rollo, pa? What's up, man? Futbolista de Mazatlán FC. ¿Eh? Futbolista de Mazatlán FC. Va a jugar con la selección próximamente. Algo bien. ¿Sabes jugar fútbol o no, perro? La madre no. ¿Parece beisbolista? Parece beisbolista, la neta. No, es que tiene que parecer todo menos lo que hago. Ah, este parece borracho, o sea, más de que sí es. ¿Entiende? Mi compa Naki aquí toca la armonía con la banda Otro Pedo y la tiene nomás de recuerdo el viejo. Mira, ¿cómo dice ahí? Naki. ¿Eso qué, pa ver? Está bien viejita, da, güey. No, ya es del recuerdo. Es con la que empecé. Y. Jones, pinche camarita Sports, aquí andamos cortando unos camarones. Miren nomás. Mi compa Naki, el papá. Es capitán del barco y va a pescar, ¿verdad? ¿De eso se dedica? Y hay unos camarones aquí, ¿verdad? Bien gorditos. Calamares, y unos calamares. ¿Ya están hechos o no? Están cocidos, mira. Con eso, vamos unos aguachiles aquí, mejor, para que miren cómo se hace aquí, ¿verdad? ¿Qué rollo, compa Naki? ¿Qué vamos a hacer, mi pana? Chelas frías. ¿De cuáles te gustan a ti, pa? De las Pacífico Light. ¿Cuál Pacífico? De la amarilla, mi pana. Es un morro ya tan bien entrenado, mira. Ya tienen la hielera aquí lista para ir a comprar cerveza y vamos a beber. Camarita Squad, aquí andamos en Mazatlán y fíjense que me la ha pasado muy bien, no me quiero ir de aquí. Hay fiesta, alcohol, bebidas, mujeres, aquí hay en Mazatlán. Y drogas también. De drogas, hay de todo, hijo de su pinche madre, pinche Camarita Squad. A la que sea. A la que sea, vente, vamos a ver cómo ¿Qué vamos a comprar, pana? ¿Qué vamos a comprar, mi pana? Vamos a comprar una cervecita, mi pana. Ingresen. ¿Le volvimos a caer, viejón? Ya está, palito. Viene grabando de loco. El tubero de la fuerza reggae de él. Por eso lo prendí a mi viejón, esposa. El otro día compramos las botellas aquí. Sí, pues, el día de la... ¿Se acuerda o no? Vino con el de este. Simón. No, venía con el otro, no venía contigo. No, venía con él, venía con el otro morro, ¿se acuerda? Viniste con quien haya venido, verga, te valió verga. ¿Qué vamos a agarrar, viejo? ¿De qué le echamos? Para las mujeres también, pana, para que tomen también ella. No, pues para ella les gusta el modelo.
Ah, pues échale modelo, panita. Pues, mira, pues. Tú, pues, yo no sé cómo, aquí cómo se compra o qué. No, cómo se compre. A mí échame cuatro ballenas, otro viejo. Ya está. Esas me gustaron, me encantaron. Estoy enamorado de ellas. ¿A poco hacen aquí? Nah. Cuatro ballenas, me chingué seis el otro día. Viejo, échale bueno. Modelo. ¿No te quieres bajar de la jirafa, pelón? Esta es ultra. Esa es ultra, viejo. Bueno, ultra que diga, ultra. Ah, vale, ultra ella. Entonces échale esa cajita, viejo. Un seis. ¿Cuál es eso, mi panita? ¿Tu panita? ¿Los cuatro son para ti o vamos a repartir? Lo mío es tuyo, pana. Arre, pues. Con eso, mi pana. Ah, papá. Y échale hielo, viejo, pa' que ya. Están como hueso, la verdad. ¿Cómo están esas, pelón? Ahorita vamos a poner la de preferencia. ¡Calidad, mi pa! Como huesito esas. ¡Vámonos! Sí, ándele con eso. Muchas gracias, aparente. Panita, manda un saludo ahí, porque este lo sube. Un saludo ahí para los morros. Hasta el... Saluda aquí a la flor de Mamón, a ver. Saluda aquí a la flor de Mamón. ¡Con eso! Es el pariente este. Con eso, mi pana. ¡Dios! ¡Huevo! ¡Papá! ¡Aquí! ¡Sí, cómo no! Sí, ¡cómo no! Vamos a hablar, ten. Pero no sé si se gustó la cerveza. Ya tiene 50 años, ¿cómo que no la van a dejar tomar, pues? Mira. A ver, explícale a la gente cómo. Aquí son unos aguachiles, ya le quitamos toda la chet. Así, agarró. Toda la popó. Después de limoncito. Vamos a echar la cebollita. Mira. Se me hace agua en la boca. Todo eso me gusta. Las cámaras, la... Y rapidito, por favor, ¿eh? ¿Cómo se está viendo, pelón? Todo bien, pana, pero a mí no voy a salir, tomes un trago, pana. Te quiere emborrachar este hombre, pelón. ¡Ah! ¡Qué suave! ¡Qué suave! Después de ahí, dijo mi compa Naki que tenemos que poner la cebolla para que curta. Para que curta más. Me van a poner los dedos bien machín, güey. Al pepino, y ahora hacemos eso ya. Ah, qué bueno, ahí cuéntanos, Luis, el taquero. Mira. A ver, lote, sigue lote. Y que esté delgadito porque esos dientes, esta dentadura se me cae. Mira, mi pana. A ver. Ay, no manches, hermana. Eso, mi panita. Eso, mi pana. Falta poquito más acá. Ah, es más negro, pana. Sí, se tiene que ver negro, machín. Tiene que ver. Este la sabe, casi todo bien negro. Oye, y el otro día era tocada, que la miro que anda despierta y ella dormida. Miren nomás, yo como allá. Los aguachiles, que. ¿Cómo lo miras tú, pelón? Yo, ¿cómo está quedando? Ahorita te voy a decir, pa, que está quedando masivo acá. Sí, se está viendo bien, ¿Te está viendo nice? Claro. Andaba como loca. ¿Te está viendo nice o no? Sí. Con eso, mi viejo. Con eso, mi Ravi. Este está muy bravo. Ese es el pantalón. Ay, esa sí está chida. Ravi. Inga tu. Dejate que hay un chorrón, Ravi. Ahí está. Con eso. Ay, Ravi, qué perro de mira, Ravi. También hay una salsa rompetrusa. Rompetrusa. A ver, una probadita, pelón. Espera. A ver. Ahora el toque, chef. Pero, tiene que decir que le falta. Tenemos que mixearlo más. A ver. A ver, mi Ravi. ¿Qué le falta, Ravi? ¿Qué le falta? A ver. Lo está analizando. Está tanteando Ravi, terreno. A ver. Está checando el cuadro, a ver. ¿Qué le falta, Ravi? Poquito más. No, sal ya tiene. Más esco. Ah, Ravi. Ay, no, chingoso, Ravi. ¿Sí? No. Sí. A ver, Ravi. ¿Cómo a ver? Se ve bueno, pelone. ¿Eh? Se ve bueno. Pues es un aguachil simple, humilde, pero bueno. Pero bueno, pero. Aguachil es el pelón, le vamos a poner. Una marisquería le vamos a abrir. Marisquería el pelón. Con eso, mi pana, mira. A ver, ahora sí, ven para acá. Naki. A ver, vamos a ver. A ver, ve, checa el cuadro tú. Vamos a checar el cuadro. A ver, mi Ravi. No, aquí lo agarro, Ravi.
La neta. Que la sincero. Al maestro, ¿eh? ¡Con él! ¡Con él! Me superaste, no te hubiera dicho la clave. Está bien bueno, perro. ¿Está bueno o no? Sí, sin hipocresía. Ya hago un plato hoy. Ya la quiere probar, ya la quiere probar, ya la quiere probar. La neta, de fuera, yo te hubiera dicho la verdad, porque siempre te he dicho la verdad en tu cara. Lo emocionaste. Está bien bueno, güey. Es como debe de quedar, pero aquí más, así, así debe de quedar. Ya no le muevan más, ya no le muevan. Camarita Squad, espero que se le hayan pasado bien. Y ese fue estilo aguachiles pelón, la mera verdad. Estaban riquísimos, comimos con toda la familia. Y jóvenes, this video is about to end. Ando en Mazatlán, la pila se me va a morir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.